escuela, muy bueno. La verdad, una linda experiencia. Y bueno, es cuestión de meterle pata y si te gusta la cocina, le va a ir bien a cualquier persona que quiera inscribirse en el colegio. Y la enseñanza en sí, o sea, mucha experiencia no teníamos nosotros cuando entramos y salimos aprendiendo muchísimas cosas, tanto como sea cortes, como sea cocciones, muchas cosas. Las recetas muy buenas, sencillas, pero a la vez uno va aprendiendo a medida que va cocinando. Aparte ganas mucha experiencia en ese sentido, en el tema de cocciones, a pequeños secretos que tiene cada comida. Y bastante. Para trabajar todavía no, pero sí uno se hace un espacio para cocinar en casa, hacer algo rico para la familia. Mira, la idea mía era hacer un fast food, pero con algo como sushi, algo tipo un restaurante pero más chiquito, armar algo de cero mío y para ir expandiéndose, ¿no? Recomendé a varias personas que está buena la escuela. Bienvenidos, felicitaciones a todos los chefs egresados, bienvenidos al Palacio, a esta nueva entrega. Yo estoy feliz porque me toca siempre conducirlo todos los años y la verdad es un placer para mí estar acá, cada vez más gente, cada vez más chef. Creo que así como para evaluar la calidad de un niño se utilizan dos parámetros que son su expresividad y su persistencia. Es decir, lo que el niño tiene para expresar, tanto en los sabores y texturas, como su persistencia, que es durante cuánto tiempo es capaz de expresarlo de la mejor manera posible. La expresividad a veces puede durar muy poco tiempo, si no hay persistencia. Fue muy lindo, una muy linda experiencia, se aprende mucho, se aprende a trabajar en equipo, muy linda experiencia. Lo más importante para mí es este hecho de que tenés todos los materiales, te dan todo para que puedas cocinar, las mesas de trabajo son reducidas, o sea que todos pueden participar, realmente vale la pena. Todos, o sea, tanto las materias de cocina como las materias pastelería, panadería, todas muy interesantes, las teóricas también, enología, muy divertida. Muy porque bueno. En sí yo empecé la carrera como hobby porque siempre me gustó cocinar, no descarto que en un futuro pueda dedicarme a esto, pero sí lo que hago es agasajo a mis amigas, me encanta poder hacerles un plato bien decorado. Nada, que se sientan contentas de hacer algo que no hagan todos los días. Está bueno. Mi nombre es Maximiliano Pérez, soy sommelier. Hace 10 años comencé mi carrera, me recibí en el año 2002 y me dediqué desde ahí a la gastronomía, tanto trabajando en salón como en cocina, recomendando sobre vinos y trabajando a la par de los chefs para lograr el mejor acuerdo entre vinos y platos y que de esa manera sus platos se realcen.
Me parece que ese es un conocimiento fundamental que debe tener todo chef, sobre todo hoy que la gastronomía ha crecido tanto y el público es mucho más exigente y conocedor. Un chef debe abarcar todas las áreas posibles dentro de su trabajo profesional, que son cocina, salón, proveedores, mercadería, obviamente higiene, orden. Y bueno, mi trabajo en salón es recomendarle al público el mejor vino posible para acompañar aquel plato que creó el chef. ¿Sí? Entonces, me parece fundamental, desde la Escuela de Arte Gastronómico, tratamos de formar a los chefs también en esa área para que la tengan en cuenta y forme parte de su, obviamente, formación profesional, para que puedan tomar decisiones favorables al respecto dentro de la cocina, pero a su vez saber que en el salón, cuando su plato llega a un comensal, con qué se acompaña ese plato tiene mucho que ver. La escuela está inquieta para brindarle ofertas nuevas, educativas a sus alumnos, para obviamente acrecentar su formación profesional. Sí, creo que hay una gran proyección y que día a día la escuela está buscando opciones nuevas y alternativas nuevas que puedan hacer crecer como chef a los alumnos que después egresan.